Ok, bienvenidos al análisis del día de hoy. Pueden ir a Forex en Miami, vayan donde dice Brokers. Ahí pueden abrir una cuenta de práctica y descargar la plataforma donde dice Brokers. Y si bajan aquí donde dice cuenta real, pueden abrir una cuenta real. También tenemos el copiador de nuestros trades que pueden aprovechar y ganar dinero con nuestros trades. Si van aquí a ver el historial, ok. Perdón, ahí es para abrir la cuenta. Aquí pueden y solo tienen que abrirla y automáticamente empieza a copiar los trades. Aquí puede ver el retorno, más de 277% que hemos tenido. Así que vamos a ver el análisis de hoy. Y hay dos trades que me gusta. Uno es, si miran aquí, la libra contra el dólar. Y si dibujo aquí la línea de tendencia abajo de los bajos, yo pienso que este es el A, B, C, D, hay un swing completo. Y ahora esta es la línea de tendencia y acaba de romper la línea de tendencia, pero lo rompió con este patrón. Esto es lo que se llama un candle reversal, cuando miras una vela fuerte alcista y de ahí la bajan en la próxima. Así que aquí va a ir a la baja la libra, así que está un buen lugar para poner una venta. Así que solo voy aquí a nueva orden, venta, puse dos lotes a la baja y el stop loss, te lo pongo arriba de esta promedio, 1.5591. Así que modifico aquí 1.5591 y modifico aquí 1.5591. Así que me gusta este trade a la baja y el otro que estamos dentro, si miran el australiano yen, vamos a abrir aquí el chart del australiano yen. Mira lo que está haciendo aquí. Regresó a su promedio móvil y hemos visto dos velas aquí de indecisión sobre un lugar importante de soporte. ¿Ve? Porque miren aquí cómo este era un techo. Y cuando rompió el techo, sirvió aquí como un soporte, otra vez como un soporte, y está regresando como support. Así que me gusta una compra en el australiano yen y poner mi stop abajo de ese support. Así que estos son los dos trades del día de hoy. Nos vemos mañana en nuestro análisis.